Hace instantes compartíamos con ustedes la homilía de Cardenal Ángel Rossi en la misa por el reconocimiento a las mujeres de los comedores populares. Pero ahora queremos dialogar para conocer más detalles con el padre Pablo Viola, quien es párroco de la capilla, Monseñor Enrique Angelelli, compañeros mártires. Además, Pablo también es coordinador de la pastoral social, de la pastoral de adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba e integrante de la familia grande, Grandes Hogares de Cristo. Pablo, buen día. Padre Pablo, ¿cómo le va? Carolina te saluda. Hola Carolina, ¿qué tal? Un gusto y bueno, un saludo para toda la audiencia de la radio. Bueno, Padre Pablo, queríamos conocer aquellos detalles de la misa de ayer porque realmente hubo muchos signos y muchos momentos muy importantes, ¿no? Sí, la verdad que fue todo vivido en un clima de mucho encuentro, de mucha alegría, hasta de cierta emotividad. Estando adelante en el altar, me tocó ver a las mujeres que estaban, habíamos dispuesto que estuvieran adelante en la misa, en el templo, en la iglesia, y a más de una se le corría una lágrima por las mejillas, y me parece que fue un gesto muy lindo, muy oportuno también para ellas, en un momento difícil y complicado de nuestra patria y que también afecta, ¿no?, la labor diario de aquellos que silenciosamente y sostienen la vida, ¿no? Entonces me quedé con esa. Ayer me pasaban unas fotos de la misa. Uh-huh. Y había varias fotos de mujeres, de cocineras, que estaban emocionadas, ¿no? Bueno, y eso me parece que ha sido algo muy muy bueno, una gracia poder, como iglesia, decirles a ellas que las valoramos, que su trabajo, que su servicio es algo que dignifica la vida en los barrios y que, bueno, como decía el padre Ángel ayer, ¿no?, las embanderamos, las hacemos bandera a ellas de este tiempo y bueno, reconocemos en ella un testimonio y una luz que nos guía también, ¿no? La importancia del agradecimiento y el reconocimiento, ¿no? Padre Pablo, había muchas mujeres. Si nos podés comentar o especificar cuáles eran los comedores presentes o quiénes estaban presentes allí de los comedores. Mirá, o sea, la verdad que ya en un momento se me escapa la cantidad de gente que vinieron de comedores vinculados al Polo de la Mujer, vinieron de UTEP, del MTE, bueno, lo de distintas comunidades eclesiales, ya sea de la nuestra, de Argüello, en fin, había de varios puntos de la ciudad. Y bueno, no te podría decir, bueno, vinieron de todos estos lugares, porque la verdad que en un momento ya se me escapa un poco, ¿no? Pero de distintas organizaciones sociales, de distintas comunidades parroquiales que realizan y llevan adelante ollas populares o merenderos, había mucha gente. Podríamos decir que quedó chica la capilla, ¿no?, de la cantidad de gente que había. No, sí. En buena hora. Que sí. Sí. Cuando tuvimos la iniciativa de hacerlo, primero dijimos, bueno, lo hagamos para las mujeres de la olla popular nuestra y alrededores, ¿no? Porque, bueno, vos sabés, hay muchas ollas o comedores o merenderos que funcionan aquí en la zona sur, como tantos otros lugares de Córdoba, bueno, y de la patria, ¿no? Y, bueno, nos parecía que estaba bueno hacerlo para la gente de la zona. Entonces empezamos a contactar a algunos de los comedores y la cosa se empezó a hacer más grande, ¿no? Bueno, también es verdad que fue cobrando como un impacto mediático, porque lo hemos hecho también motivado y organizado desde el equipo de sacerdotes de curas en barrios populares y villas del país, que bueno, vos sabés que se hizo en distintos puntos del país también. Sí. Así que bueno, creo que eso también fue haciendo como más grande la cosa, y la verdad que la capilla nuestra, que para nosotros es un orgullo acá en Angelelli, tenerla, y nos encanta que vengan y que vengan a rezar y a celebrar en nuestra capilla, la verdad que nos quedó muy, muy chiquita.
También estuviste acompañado, y ya para ir terminando, por otros hermanos sacerdotes, ¿no? Además de, por supuesto, la presencia del cardenal Rossi, eso también es muy lindo sentirse acompañado, ¿no? Y la verdad que, bueno, primero el Padre Ángel, creo que él es muy atento a todo lo que tenga que ver con la cultura popular, con la religiosidad popular, con el trabajo silencioso y simple de los más humildes. Así que en eso creo que es una característica de nuestro obispo y eso me parece muy lindo y muy valioso y a destacar. Y después, bueno, sí, estaba el padre Melchor, vicario de los pobres, bueno, el padre Mariano Berlín, muchos curas que han venido. Bueno, el mismo padre Javier Sotera estuvo, ¿no? También, Creo que sí. ustedes lo conocen. Así que, y muchas gracias a la radio, porque también la radio transmitió desde temprano. Nos levantamos para hacer todas las conexiones. Saludo para el Gabi Aimoneto también ahí, que nos hizo madrugar ayer. Sí. Y bueno, lo transmitió la radio por radio y por TV, tengo Sí, entendido. Así sí. que, bueno, creo que ha sido un apoyo lindo de la comunidad de diocesana de Córdoba. Y eso es algo bueno, es algo que nos hace bien a los que estamos trabajando en los barrios, en las comunidades, y que de alguna manera también consideramos que la vida de nuestra gente, la realidad de nuestra gente no es ajena a la evangelización, sino que es fuente de evangelización, ¿no? Fuente de evangelización para la iglesia y fuente de evangelización en nuestra tarea de llevar a Jesús, ¿no? Así Entonces, es. nos parece algo muy, muy bueno lo que pasó ayer. La verdad que todos los que participaron, algo se llevaron en su corazón, alegría, estábamos todos muy contentos. Todos expresábamos esta alegría de encontrarnos, ¿no? Y uno veía la presencia en la misa. Y dice, bueno, es toda gente que todos están haciendo algo bueno en sus lugares, con luces y sombras, pero todos están queriendo servir, queriendo de alguna manera hacer el bien y bueno, eso compartía ayer yo, ¿no? Es decir, qué bueno ver tanta gente linda y buena reunida en un lugar encontrándose, ¿no? Es como esas expresiones celebrativas del reino de Dios en el que de alguna manera también te sirve como para decir, bueno, che, vamos a seguir caminando, hay luz, hay esperanza, ¿no? Y creo que esas son las mujeres que ayer agasajamos y reconocimos. Padre Pablo, bueno, muchas gracias por esta comunicación y bueno, y a seguir trabajando. Sí, vamos para adelante un poco lo que nos dijo ayer Ángel, ¿no? No aflojemos, no aflojar. La verdad es que una homilía muy linda. Me quedó mucho lo que le dijo, él en un momento hace referencia a dos anécdotas Sí. o a dos testimonios, uno de la Madre Teresa y otro personal de él, en el que Bergoglio, cuando era Bergoglio, cuando era creo que rector o el formador de ellos, de él, le propone a él y a otro cura, el padre Alejandro Gaufín, que estaba también ayer en la misa, Sí. hacer un comedor, un merendero. Entonces le dice, bueno, vamos a empezar a trabajar en ese proyecto. Y Bergoglio le dice, no, no, ningún proyecto, esto empieza mañana. Así que ahí cuenta él. Y dice, porque para el hambre no hay mañana, ¿no? Después le pregunté al padre Ángel si realmente le había hecho eso y me dijo, sí, es una expresión de Hurtado, que se ve que entre los jesuitas circuló Claro. mucho. Y bueno, me parece muy bueno ese mensaje, ¿no? Para el hambre no hay mañana, ¿no? Así Es es. hoy. Y un poco eso es lo que queremos poner de manifiesto también. Padre Pablo, muchísimas gracias y seguramente nos estaremos reencontrando. Muchas gracias por su trabajo. Dios te bendiga, un saludo para todos. Igualmente. Estuvimos en diálogo con el padre Pablo Viola, quien es párroco de la capilla Monseñor Enrique Angelelli y compañeros mártires, donde se realizó la misa por el reconocimiento a las mujeres de los comedores populares. De esta forma llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes, 7:30, con toda la información. Quédese aquí en Radio María.
Ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta el lunes. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con un punto de vista.